This is, este es como el Dominican makeup tutorial. Hey guys, oh my gosh. Hola guys, entonces hoy yo quiero hacer un tutorial en español. Hoy quiero hacer un tutorial en español porque ese es mi lenguaje principal. Y yo creía que iba a ser chistoso porque yo no sé mucho, yo no sé explicar muy bien cosas en español. So, this is a challenge. Let's get started. Ok, chicos. Primero vamos a comenzar con el Glam Glow Matte Glow Moisturizer. Yo no sé cómo decirlo en español, so vamos a decirlo en inglés. Voy a ponerlo aquí. Aquí. Si ustedes oyen sonido en atrás, porque tú sabes, yo no vivo sola. Y mi hermana está ahí viéndome eso. Este es como el Dominican makeup tutorial. Ok, so vamos a distribuirlo en la cara entera. Ok. Ya que distribuimos todo eso en la cara, vamos a usar el One Heck of a Blot Primer. Yo no sé cómo decirlo en español, pero vamos a decirle primer. Vamos a ponerlo aquí, a lo loco. Porque, fuck it all. Lo importante es que esté en la cara, ¿verdad? Vamos a usar la base de Milani en el tono 09. Y voy a usar mi brocha de e.l.f. para distribuirla en mi cara. Yo no tengo un espejo, pero yo estoy viendo mi computadora. So vamos a ver cómo yo me hago esto bien de lejos, porque no tengo un espejo, ¿no? Oh, pues, I'm trying so hard to speak Spanish for everything. Si tú ves que te falta más, tú quieres un chingo más. Porque esto no es nada. Lo mejor es comenzar con poco y después ponerle más. Pues sí, lo importante es poner poco que poner mucho. Porque si tú le pones mucho, es de verdad. Para quitarlo, un trote. Vamos a difuminar la base. Vamos a rezar para que me quede bien, porque yo no veo muy bien ahora. Solo me lo bajo un poco para el cuello. ¡Tarán! Ahora voy a usar este corrector. I think that's what it's called. De Kat Von D en el shade M29. Voy a ponerlo aquí en el medio. Aquí un poco. Aquí. Y en la frente. Voy a coger la brocha que yo usé para difuminar la base. Yo en verdad, yo iba a hacer este video usando Google Translate. Pero I was like, déjame tratar de explicarlo lo más posible que yo pueda en español. Because, I mean, da vergüenza porque yo soy de Santo Domingo. Yo soy dominicana. And yo nací allá. Pero el español mío, it's not the best. No es lo mejor del mundo. So, tengo glitter ahí. Bueno, brilla se ha dicho entonces. Entonces, vamos a continuar a difuminar. Ustedes que le pueden usar el beauty blender, la esponja o la brocha. Vamos a hacer este video un poquito más corto porque yo estoy haciendo demasiado. Voy a coger este polvo. Primero voy a coger una brocha como esta que está aquí. Y voy a coger polvo. Y voy a quitar el exceso. Algo así. Y lo voy a poner en mi cara para
sellar la base. Si quieren cojo un poquito, pero no mucho en la brocha. Y voy a usar estas esponjitas y voy a... I don't know how to say it in Spanish. I'm gonna set my under eyes. Probably shouldn't have worn black for this, but it's okay. No importa. Yo sé que el negro no es lo mejor para maquillarse, pero no importa. Esto no es nada. Estoy mirando para allá abajo porque mi computadora está allá abajo, entonces yo estoy viendo todo. So, mientras dejamos esto que se cocine, como dice la gente en inglés, baking o horneándose, yo voy a hacer esta brocha con este base, con esa esta base de maquillaje, que bueno que lo dice en español porque yo no sabía que es cómo se llamaba. Y yo voy, primero voy a peinarme la ceja, después cogemos y corregimos las pestañas, la ceja antes de rellenarla, como más o menos para ya saber dónde creo que hay que hacer. Ok, si ustedes ven que como que se me hizo la forma, entonces yo voy a hacer lo mismo con la otra. Gracias al señor, mis... Mira, ya me la dañé, Dios mío. Let me just take this off and do it again. Gracias, señor, mis cejas crecieron. Entonces, yo no tengo que pasar tanto trabajo para llenármela. Yo voy a usar esta brocha que es más grande y voy a traerlo para abajo. Voy a difuminar esto para que no se vea tan grueso. En verdad yo podría dejarme las cejas así, pero estamos haciendo un look de prom, so vamos a exagerar un poco. Yo voy a usar el Anastasia Pomade en el color marrón oscuro y voy a rellenar las partes que están vacías. Y aparte de llenar las partes que están vacías, yo voy a como pintar mi pelo para que, o sea, no se vea esto de brown, o sea, aunque sea el mismo color. Obvio, tengo que peinarlo porque se ven un poco exageradas. Y tengo que corregirlo abajo porque no me gusta como yo la bajo un poco. Ahí más o menos me gusta, y cuando yo la limpio un poco, se va a poner mejor. Ok, ya que hicimos las cejas, yo voy a coger esta brocha grande y voy a coger la base del maquillaje. Voy a ponerlo en mi... I don't know how to say it. Somebody please tell me what this is called in Spanish. Now, vamos a usar el polvo que usamos ahorita. Y vamos a coger una brocha pequeña, como esta. Vamos a coger un poquito de polvo, sacudirlo. Y ya. How you see this? We're going to set our eyelids. Somebody translate in the comments down below. You speak Spanish. Yo soy la dominicana más rara, que el español mío como que se me olvida. So now, vamos a comenzar con la parte que yo más estaba esperando. La parte de la sombra. Okay, so today, hoy, yo me compraron
Este palette. It's so pretty. And yo la abrí. I opened it. Pero I didn't swatch the colors. Yo no mire los colores muy bien como con mi dedo. Y miren esos colores tan bellos. I'm gonna do a video on this palette. Vamos a comenzar con el color Madagascar. Está aquí. Y lo vamos a poner en la... Yo ni voy a decir el nombre porque después ahorita lo digo mal. Voy a poner en el crease. Ahí pongo el color. Lo difumino así como ven. Y lo traigo un poco para arriba. Para cuando agreguemos los otros colores, se vea nítido de arriba. Difumino. Oh my god. Yo sé que hay mucha gente que se van a burlar de mí por hacer este tutorial, eso mismo, en español. I know a lot of people are gonna make fun of me for making this tutorial in Spanish, but hey, why not? I know I have some, like I literally just found out today that I have some subscribers that talk Spanish, so let's bring you guys a Spanish tutorial. Ahora, yo voy a coger este naranja, color naranja, okay. El color moraco. Y lo voy a coger el mismo donde yo lo tenía. Uf, pero este color es life. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo cuando aplicamos el color Madagascar. Difuminan hasta que no se vea la línea. Ya cuando yo vea que el color se ve bien, que esté alto, que yo sea que se va a ver cuando yo ponga los otros colores, ya yo estoy feliz. Ok, ahora yo voy a coger la brocha que estaba limpia y voy a coger el color Kenya, que es el más oscuro de la paleta, y lo voy a coger bien con cuidado porque se ve peligroso. Y voy a ponerlo aquí en la esquina del ojo para ponerle un poco de dimension. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice dimension? Para ponerle más definición al look. Yo me gusta dejar agarrar las brochas de la punta para, porque si yo la agarro así muy cerca, a veces como que se ve muy grueso. So, así tiene menos, o sea, más control, pero también cuando tú estás en una sombra, no necesitas tener tanto control. O sea, lo más cerca tú te pones así, se va a ver más ápera. Ahí ven el color difuminado y todo. Voy a coger esta brocha, la que usamos ahorita con el color Mami, y voy a difuminar este color. Ahora vamos a... no sé cómo decirlo, pero... y ahora vamos a usar esta brocha pequeña para difuminarlo un poco. Ahora vamos a sellar la base de maquillaje con el polvo blanco que usamos antes.
So, yo sé que se ve un poco medio loquito, pero le vamos a poner glitter porque ¿qué es prom si no te pone glitter? Okay, guys, this is where I really, really, really messed up. So, bueno, yo compré esto, yo me encontré esto de Wet n Wild por 99 centavos. So I was like, tengo que tratar eso en YouTube porque that's hard to believe. Vamos a ver cómo esto sirve. Cuando yo me lo puse en el dedo se veía bien, pero pero se está poniendo bien, mira. Bueno, se nota que cuesta 99 centavos porque tengo media hora tratando de ponerlo, no se pone. Pero vamos a seguir porque imagínate. Well, this just messed up my whole entire makeup. Ay, Dios mío. Well, guys, ese tendrá que ser el peor video que yo haya hecho en mi vida. Primero, porque traté de hablar español. Segundo, porque yo de estúpida creyendo que un glitter de 99 centavos iba a servir. Pero es okay, es okay. I hope you guys like this video. I hope you guys enjoy the real me. I will definitely be coming at you guys with an amazing YouTube video of me talking Spanish, just straight up Spanish, because I know this one was a complete fail. I guess I'm gonna consider this a challenge because my Spanish is horrible. But I hope you guys enjoy. I hope you guys enjoy me making a fool out of myself. I'll see you guys in my next video.